pecho llevo tus colores. Flor de María, ¿qué haces aquí? ¿Quién es esta señora? ¿Este niño que esperas es de mi marido? ¿Ah? ¡Respóndeme! ¿Qué edad tienes, ah? 14 años, señora. ¡Es una niña! Flor, compórtate como una dama. ¡Yo me voy a comportar como una esposa! ¡Flor de María! Señor, se fue, señor. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? A Lima, señor. Vino como loca. Cogió sus cosas y llevó a los niños. ¿Dónde está su esposo que no viene a ayudarla? ¡Ah! No me diga. ¡Viuda! ¡Tan jovencita y tan linda! No soy viuda. ¿O no será una de esas señoras divorciadas que últimamente se han puesto tan de moda? No. Mi esposo es un capitán del ejército del Perú. Él está destacado en provincia. El pecado que has cometido no tiene nombre, Rodrigo. ¿Has ofendido a la familia, a la casa, a tus hijos? Yo, en cambio, solo puedo cumplir con mi papel de esposa. Guardar este maldito recuerdo siempre en la cabeza, en mi mente. Y hacer como si nada hubiera pasado. Bueno, no les había comentado antes, pero mi adorada esposa tiene una voz encantadora. Ay, no. Soy un poquito entonada, nada más. Pero cuánta modestia, mujer. Que cante, ¿sí o no? ¡Escuchala! ¡Compárese! ¿Compare con su permiso? ¿Se puede o no se puede? Por supuesto que se puede. ¡Empecemos las granas! Pero lo más bonito que hay en esta vida es estar juntos, cantar y bailar. Prima querida, gracias te doy. ¡Viva mi gente! ¡Que viva el Perú! Había olvidado la preciosa voz que tenías. Cada día estás más hermosa. No es cierto. Cada día soy más vieja. ¿Cuándo te he engañado? No, por favor. ¿Qué pasa, Flor? Eres mi mujer. Soy tu esposa. Si quieres una mujer, busca la que tienes en Huancayo. A mí no me vuelves a tocar. Pues que así sea. Flor, ¿cómo estás? Elisa. Mua. Ay, hija, ¿puedes creerlo? Los apristas en el gobierno. Menos mal que la Constitución del 33 no permite que esos comunistas lleguen al poder. Mi marido dice que sería todo un caos para nuestro pueblo. Para nuestro pueblo. ¡Claro! ¿Te imaginas esos regalándole nuestras casas a los pobres? ¿Qué culpa tenemos nosotros, la gente decente, de las frustraciones de esa gentuza? Menos mal que Benavides sigue en el gobierno. Ojalá que nadie lo saque. Pues creo que él va a tener que aceptar los resultados de las elecciones. Mira, no lo creo porque los apristas no tienen candidato, pero tienen muchos simpatizantes. Esas cosas nos podrían arruinar. No debemos de permitirlo. Elisa, creo que estás exagerando. Ay, ¡qué miedo! Lo que es, yo no paro de rezarle a Diosito para librarnos de esos bárbaros. ¡Mami, mami, ven, mira! ¿Qué pasa, hijo? Disculpen, vecinas. Ay, sí, no mames. ¡Justo! Por favor, ¿puede decirme qué pasa? Me estás poniendo nervioso. Un regalo especial para la más especial de las mujeres. No pude dártelo antes porque no tenía los medios, pero ahora... Es mío. Todo tuyo. Mamá, toca el piano. No sé por qué dices que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti. Por más que me veas a veces llorosa, no creo que sea el amor que perdí. La prueba más grande esta noche has venido
pasaste con otra por verme sufrir. Y en vez de enojarme como tú has creído, yo di media vuelta y me puse a reír. ¿Y? ¿Te gustó el regalo? De lo que viene ocurriendo en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Las Olimpiadas ya comenzaron, esperemos que el equipo blanquirrojo se luzca. Perú ha formado un gran equipo con futbolistas de buen nivel. El equipo peruano sale a la cancha, señores. Allí vemos a los grandes: Lolo Fernández, Juan el Mago Valdivieso, Manguera Villanueva. Este va a ser un partido de infarto, señores. El Perú en los Juegos Olímpicos, señores, nos dice que el mismísimo Führer Adolf Hitler está en las tribunas del estadio. Bueno, yo necesito un trago. Bien fuerte, tiene que ser, compadre. Tenemos que ganar este partido, amigos. Sí. De todas maneras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? No sé, es la transmisión, pues, están transmitiendo del otro lado del mundo, ¿qué quieres? ¡Arregla, no te compadre! ¡Gol, Perú! Para todo el Perú. ¿Se pasaron? ¿Nos quieren robar el partido? Desgraciados. Seguramente esos alemanes han metido la mano. ¿Solamente claro, así? ¿Qué? ¿Así no van, lo pueden parar? Así es. Pero ojalá que no le haya pasado nada a los jugadores. ¿No ven que el público se metió a la cancha? Bueno, lo único que sabemos es que Perú ha ganado. Claro que sí. Salud por eso. Te debes un trago. ¡Salud, cachina! ¡Ya fue! ¡Y qué bien Perú, señores! Dicen que fue el mismo Führer el que dio la orden. Cuando metimos el primer gol en el primer minuto, el hombre se volvió loco, llamó a todos sus generales y les dijo: el primero que meta un gol, le regalamos una ciudad. Y el primero que lo pierda, lo fusilamos frente al estadio. Y eso es cierto. Yo lo escuché en la radio también. Claro, bien dijeron que los jugadores habían llevado armas bajo sus uniformes. Eso dijeron para que los detuvieran. Allí se los llevaron al puerto para que los embarcaran inmediatamente. ¿Y ustedes van a creer eso? De los alemanes yo lo creo todo. Ese Führer es capaz de cualquier cosa. Pero debe ser algo bueno porque lo quieren mucho. Bueno, ¿ya estamos listos? ¡Nos vamos a la colmena! Allí mismo van a llegar los muchachos. Yo estaré con mis soldados, pero antes los ubico en un lugar seguro. Ay, sí me gusta, bueno. Mi capitán Polo. Firme, seguro, como todo un buen hombre. Todo sea por recibir esos bravos muchachos. Son unos grandes héroes. Sí, mi señora, todo está listo. Lleva a los niños a alistarse, por favor. Muy bien, mi señora, vamos a vestir. Todo el vecindario está afuera. Eso es un loterío. ¡Vamos! Bueno, vamos, ¿qué esperamos? ¡Aguanten, aguanten! ¡Chicos, que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! Es una locura. Un día brillante y soleado y otro día gris. ¿Quién lo entiende? Ay, Elisa, debería conocer el cielo serrano. Es tan maravilloso. Ay, no, por favor. La sierra solo en foto. ¿Quién quiere más polvo y tierra, hija? ¿A dónde vas? ¿Puedo ir a jugar? ¿Terminaste tus tareas?
Claro, ma. ¿Me das tu palabra? Por mis hermanos. No tengo por qué mentirte. Bueno, anda. Pero prométeme que no te vas a pelear con más niños. Nada, ma. Miren esas ropas arrugadas y sucias, esos zapatos asquerosos. ¿No les da vergüenza? Sí, señor. ¡No escucho, soldados! ¡Sí, señor! Entonces, vamos a empezar a corregir las cosas en esta casa. Ya no son unos bebés, son unos hombres. ¡Papi! Usted también, fórmese, señorita. ¿Yo? ¿No es mi hija, acaso? Claro, pa. Acá yo no soy el pa, ni papito, ni papi. Yo soy el jefe, ¿entendido? Sí, señor. Muy bien. A ver. Muy bien. Es usted un ejemplo, soldado Yolanda. ¿Y ustedes? Ya que no son más unos bebés, a partir de mañana, a las 5:00, los quiero aquí. Bien listos, bien lavados, bañados, cambiados y sentados para empezar el día como unos buenos soldados. Saldremos a correr. ¿Correr? ¡Es una orden, soldados! ¡Silencio! Ahora, vayan. ¡Ontando! ¡Hop, hop, hop! ¡Un, dos, un, dos! Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos. Encontré el tónico. Tienes que echárselo cada 2 horas. Son para los mosquitos. Jefe, ¿dónde vamos a ir? Tengo sueño. Eso le pasa por acostarse tarde. Un soldado se acuesta temprano. Es que estamos de vacaciones. ¿Prefiere estar castigado? No, eso entonces sí. Coma y no se queje. Hoy nos vamos hasta Huaral. ¿Huaral? ¿Huaral? Así es. ¿Acaso estás? Voy a traer agua. ¿Y por qué Yolanda no corre? Yolanda es una señorita, no un varón. Va. Yo sí soy un varón. Así es. Y pronto tendrás músculos de verdad. ¿Terminaron? ¡Sí, señor! ¡A cambiarse! ¡Tienen 4 minutos! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos! Por favor, cuídalos mucho. No seas tan exigente. Son hombre, mujer, déjate de 4 cosas. Vamos a tener todo un ejército. Yo prefiero que sea mujercita. ¿Cómo? Que te quiero mucho. Eso está mejor. ¿Cómo estarán estos muchachos? ¿Huaral es lejos, ma? Lejísimos, hija. Si van a tener que regresarse en caballo. Tu padre está... está en lo correcto. Él siempre quiere lo mejor para ustedes. ¿Yo por qué no salgo? Porque tú eres una dama, obviamente. Me aburro. Mis hermanos salen, juegan, tienen amigos. Así es nuestra vida, hija. Tenemos que prepararnos para ser buenas esposas, buenas madres, buenas mujeres. ¿Mm? Aparte, los hombres no pueden tener hijos. ¿Y si yo no quiero tener hijos? Mentira, ma. Claro que quiero. Ay. Ay, Dios. Ojalá que todo esté bien por allá. Thank you.
¿Dónde están mis hijos? Tranquila, Flor, sobrevivieron. ¿Cómo que sobrevivieron? ¿Dónde están mis hijos? Tranquila, tranquila, todo está bien, se han comportado a la altura. Se han divertido bastante. ¿Chicharrón? Aquí están tus hombres. ¡Ay, no! Y ustedes me van a matar de un susto. Casi voy a dar a luz. Sobre el descubrimiento de América en 1492. ¿Cuándo? ¿Está usted sordo, joven Polo? No, no estoy seguro. ¿Por qué yo tengo que aprender algo que pasó hace mucho tiempo? De ese señor... Cristóbal Colón. ¿Ese señor vino al Perú? ¿Conquistó nuestro país? ¿O algo que tenga que ver conmigo? Es muy gracioso, joven Polo. Por eso tiene un cero en la libreta. Y no crea que eso significa que no tiene que hacer el trabajo. Tiene que escribirlo y presentarlo dentro de 2 días frente a todos sus compañeros. Entonces, ya que el joven Polo nos va a hacer una gran exposición sobre el tema, pasemos al siguiente. Sacan sus libros en la página 53. ¿Tuviste un mal día? Horrible. Odio el colegio. ¿Tanto así? Lo detesto. ¿Y cómo piensas resolver el problema? ¿Puedo salirme? Imposible. Entonces no sé cómo. Esa polla me hizo pasar vergüenza delante de todos y encima me dejó una tareota. ¿Y qué hiciste para ocasionar eso? Odio la historia del mundo. Si fuera del Perú, en fin. Pero del mundo... ¿Qué tarea te han dejado? Cristóbal Colón y el gran descubrimiento de América. Pero es un gran acontecimiento, ¿no crees? Cuestión de opinión. Te voy a llevar a la biblioteca. Ma, ¿es un lugar divertido? ¿Solo donde hay libros? ¿Quieres ser un hombre culto e inteligente o un hombre bruto? Yo soy un hombre culto e inteligente. Cuestión de opinión. Le dije que era un lugar maravilloso. ¿Tengo que leer todo esto para ser un hombre culto? Todo no, pero sí la mayoría. Maldito Cristóbal Colón. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo. Augusto, mira el libro que encontré. Cristóbal Colón. Gracias. Bueno, ya me tengo que ir, ¿sí? ¿Sabes cómo regresar a casa? ¿Me vas a dejar solo? ¡Aquí! ¡Shh! ¡Shh! ¡Mira cuánto tengo que leer! ¡Nunca voy a terminar! ¡Ay! Tranquilo, Augusto. Recuerda, hay cosas peores. ¿Cómo cuáles? Ponte a leer.
Cristóbal Colón pasó por Lima bendita, escuchó una jaranita que abajo el puente se armó. Dijo tierra americana, soy el que pisa primero, pero palabra que quiero conocer a las peruanas. Cuando Cristóbal Colón pasó por Lima bendita, escuchó una jaranita y que abajo el puente se armó. Dijo tierra americana, soy el que pisa primero, pero palabra que quiero conocer a las peruanas. Y hay que ver qué buena pinta tenía la niña María cuando al pie de su ventana escuchó una serenata cantada por los troveros con todo garbo y salero, y dijo casi entre sueños, ole con ole y qué bueno. Y se armó la jarana en la tierra de los virreyes. Niño. Los gitanos niño. Cantaban su niño. Alma. La pinta. ¿Qué pasa? Ya vamos a cerrar. ¿Cerrar? Pero me falta leer un montón. Lo siento, tendrás que regresar mañana. ¿Mañana? ¿Qué haces caminando por estas calles? ¿O acaso te has perdido? No, señor. Es solo que... Vamos, no te preocupes. Te acompaño a casa. Cosa que vea tu padre un rato. Gracias, señor. Vamos, vamos. ¡Mamá! Hijo. Ay, muchas gracias por traerlo. Es la primera vez que venía a la biblioteca solo. Caramba. Las calles están más peligrosas que nunca. ¿Ya escuchó las noticias? Es una locura. Ay, caramba. Augusto, anda a cambiarte. Prepárate para la cena, ¿sí? Con permiso, don Torres. Sí, usted. ¿Y qué le parece si me dedico una piecita esa que usted sabe? Me encantaría, pero está súper desafinado. Estoy esperando al señor Robles. ¿El viejo Robles? Ese hombre tiene un oído increíble. Lástima, no más. En fin. Bueno. Pero yo he venido preparado. Ay. ¿La puedo acompañar? Por favor. No sé por qué dices que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti. No. Por más que me veas a veces llorosa, jamás. No creo que sea el amor que perdí. La prueba más grande esta noche has venido. Ay, ay, ay. Pasaste con otra por verme sufrir. Y en vez de enojarme, como tú has creído, yo di media vuelta y me puse a reír. ¡Qué linda voz! ¡Ay, Dalito! ¡Qué bonito, mi señora! Pero ya me retiro porque voy a preparar la cena. Permiso. Sí, usted. ¿Y el capitán? Aquí está, condenado. Hola. No estarás coqueteando con mi mujer, ¿no? No, caramba. Vamos al estudio a tomarnos unos piscos. Me los han traído desde la mismísima Ica. ¡No se diga más! ¡Vamos! Con su permiso... ¡Pásenlo! Nada, ¿qué tal te fue la biblioteca, hermanito? ¡Cállate! ¿Te gustaron los libros? Te dije que no me molestes. Ya dejen de molestar. ¡Cállense los dos! ¿Qué haces? Nada, estoy leyendo, ¿no ves? Está viendo chicas en poca ropa. ¡Qué asco! ¿Quién quiere ver chicas sin ropa? ¿Qué? ¿Nunca has visto el fustán de una mujer? Cristian, ya cállate. Deja de hablar tonterías. Será el grandulón, pero solo tiene 8 años. Yo ya soy grande. Puedo ver lo que sea. Entonces, ve. ¿Qué haces? Instruyéndolo.
¿Qué vas a hacer? Debajo del vestido. ¡Ay, qué asco! Tienen que aprender a abrir uno de estos si quieren ser hombres. ¡Chicos, qué hacen acá! ¡Mami! Ay, ¡mamá! Dios mío, ¿qué pasó? Me disculpa, por favor, señor Robles. No se preocupe, señora. Ojalá no haya sido nada grave nomás. Eso espero. Permiso. Pase usted. Gritos, Yolanda. Son unos pervertidos, unos y... ¿Qué, señorita? Voy a denunciarlos. Quiero que los metan a la cárcel. ¿Pero a quiénes? A todos. A Cristian, a Augusto y a Santiago. ¿Quieres meter a la cárcel a tus hermanos? Entraron a mi cuarto. ¿Y qué pasó? Estaban agarrando mi ropa. Debe haber una explicación, hija. Claro, que son unos pervertidos mañosos. No hables así de tus hermanos. Cuando tus hijos se convierten en unos viejos, verdes, mañosos y se convierten en unos monstruos de la ronda policial, no digas que no te lo advertí. Yolanda, estás hablando con tu madre. Disculpa, mami. Yo voy a hablar con tus hermanos. Esto no se va a volver a repetir. Ven, hija. Vamos a secarte el cabello, ¿sí? Padre, ¿tú también tocas? No, no sé tocar ningún instrumento. Muy mal hecho. Todo caballero de bien debería aprender a tocar un instrumento. ¿Quieres que te enseñe? Bien. Toma asiento. Lo siento, muchacho. Creo que la música no es para ti. Felicitaciones, señor Robles. Sabía que usted era muy talentoso, pero esta pieza es extraordinaria. Muchas gracias, señora. La verdad que usted tiene un oído muy fino y además musical. Es que amo la música. Yo crecí escuchando música. Su padre le enseñó a tocar. Y hizo muy bien. Él era un gran hombre y además el mejor pianista del Perú. ¿Acaso lo conozco? No creo. Él toda su vida vivió en Huánuco. Nunca quiso salir de ahí. Pero su música ha viajado por él. Era compositor. Siempre quise conocer un compositor. Pienso que son personas extraordinarias. Lo son. ¿Qué compuso su padre, señor Robles? Esta gran obra de arte. Él es el gran Daniel Alomías Robles. Un gran artista. ¡Soldados! ¡Atención! ¡Reporten! ¡Descansen, soldados! Soldado Santiago, ¿qué pasó esta tarde en el cuarto de su hermana? Nada, señor. No me mientas, soldado. ¿La ha visto Canetoto? ¿Permiso para hablar? Concedido.
Él no fue jefe, fuimos nosotros. Él trató de impedirlo. ¡Soldado Santiago! ¿Es usted el hermano mayor o me equivoco? Sí, señor. ¡No escucho, soldado! ¡Sí, señor! ¡No escucho, soldado! ¡Sí, señor! Esta revista queda decomisada. Y usted, soldado Santiago, queda castigado. Sin fines de semana, sin salidas, sin amigos, por 2 meses. ¿Entendido? Sí, señor. ¡No escucho, soldado! ¡Sí, señor! Ustedes también están castigados. No vuelvan a entrar al cuarto a su hermana. ¡Descansen, soldados! Están castigados. ¿Qué es eso? Cosas de hombre y mujer, no te interesa. ¿Les pegaste? No. Los chicos están creciendo, se están convirtiendo en hombrecitos. Ay, no me digas que están pensando en... Ay, mis hijos van a ser unos machazos como su padre. Relájate, mujer, descansa. No tienes nada de qué preocuparte. Tus hijos son unos buenos chicos. Tienen una muy buena madre. Las necesito con mucha energía. Soy una profesora muy exigente. Sí, tía, es por eso que hemos pensado en ti para los ensayos. Un favor que me hacen. Ma, ¿yo también puedo cantar? Puede ser, hija. Y bueno, ¿han pensado en algún nombre? Hoy día nos hemos presentado como las hermanas Palomino. Estamos contentas. Sí, tía. Bueno, por ahora está bien, pero hay que buscar algo más original. Voy a buscar mi guitarra. Permiso. Pasa, tía. Yo ya soy grande. Ay, lindo. Sí. Ay. A ver, chicas, ¿qué canción era la que estaban practicando? Se acerca ya la noche con vuelo aligerado. Las aves van volando sus nidos a buscar. A ver, toma aire, ajusta el diafragma, muy bien, y dame un re. Guananita y sonriente. Eso es. Guanmueruna. ¿Tú qué haces aquí? Tienes que ir al colegio. Tus hermanos están esperando. ¡Ay, mi Agustito! Disculpen, chicas, retomamos. A ver. Guananida y sonriente. ¿Vamos? Cuán muere una esperanza. Lo veo en la lentonanza. La luz crepuscular. Maravilloso. Van a tener mucho éxito, chicas. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores con... ¿Este muchacho? Don Cristóbal Colón. Por los reyes de Castilla que este muchacho me conoce. ¿Pero de dónde me conoce usted? Todo el mundo lo conoce. Usted es un hombre importante. Así que soy conocido en estas tierras extrañas. Bien, chaval. Es muy bueno esto hablar con alguien. Llevo días dando vueltas sin saber a dónde ir ni qué hacer. Esta ciudad es tan rara, tan extraña. La gente se viste raro. ¿En dónde estamos, muchacho? Estamos en Lima, señor. ¿En Lima? No recuerdo haber escuchado ese nombre. ¿No lo conoce?
¿Usted nunca descubrió América? Acá se lo olvidó, don Cristóbal. América. No tengo ni idea de lo que hablas, muchacho. La verdad que ni siquiera sé qué hago aquí. No sé cómo llegué. Simplemente me fui a dormir y a la hora que me levanté, estaba aquí. Me gustaría ayudarlo, don Cristóbal, pero no sé cómo. Yo sí sé. ¿Conoces el mar? Las playas. El mar del norte, el mar blanco, el mar. No sé muy bien cómo llegar, pero mi padre, cuando nos llevaba a correr, nos llevaba por allá. Por allá. Muy bien. Iré por allá. ¿Escuchaste eso? ¿Qué es? Una jarana. Es abajo del puente, donde yo vivo. ¿Una jarana? Suena muy bien. Bueno, muchacho, es hora de partir. ¿Quiere que lo acompañe? Para nada. Estaré bien. Encontraré mi carabela e iré a mi tierra. Esto del agua salada me ha hecho perder un poco la razón. Gracias. Cristóbal Colón, ¿qué era por Lima? Niño. ¿Dónde está? Niño, despierta. ¿Qué? Niño, te volviste a quedar dormido de nuevo. Yo creo que ya has investigado bastante. Tengo que irme. La felicito, chicas. Tienen voces espectaculares. Gracias, tío. Compadre, dos ángeles cayeron del cielo. No me negará una copita, ¿no? No. Por favor. Y armemos la jarana. ¿Y cómo no? Claro que sí. Aunque sí, no sí. Se coma mañana. Maestro, pues mírenle para que remojen. Dale, por favor. ¿Con cuál se animan? La cabaña. Uf, qué linda canción. Tarde, joven Polo Campos. Disculpe, Miss. Miss, yo ya tengo mi exposición lista. Muy bien, alumno. ¿Puedo hacerlo ahora? Por supuesto, alumno. Aunque los historiadores no se han puesto de acuerdo sobre el lugar en que nació Cristóbal Colón, la mayoría afirma que en el año de 1436 nace en Génova, un navegante, un hombre que tuvo un gran sueño, un hombre que conquistó bellas tierras. Te presento a don Felipe Pinglio. ¡Mucho gusto, señor! Ah, vuela bella golondrina. Y déjame aquí parado, que soy un pobre tarado que quiere tu golosina. ¿A qué juega, no? La guerra es en Europa. Pero ya ves que en cualquier momento llega al Perú. Mira lo que está pasando en Estados Unidos, todo es una locura. Es por eso que nos vamos a las fronteras. Es solamente por prevención, nada más. No te puede pasar nada. Mira todos los hijos que tenemos. ¿Qué me voy a hacer yo sola? No pienses así, mujer.
Además, tú eres una mujer fuerte. ¡Mami, mami, temblor! ¡Temblor!